Argumentando un paso cualitativo para las demandas ciudadanas, magistrados al Tribunal Supremo Electoral solicitan que el organismo ejecutivo tome una decisión sobre la sanción a las reformas electorales y de partidos políticos. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron al respecto de las reformas realizadas a la ley electoral y de partidos políticos. No hay sistema electoral perfecto en el mundo, y mucho menos una reforma. Pero lo que sí les podemos asegurar es que esta reforma a la ley electoral conlleva cuestiones de fondo. Y es por eso que el Tribunal Supremo Electoral, con todos los magistrados, le plantearemos a la ciudadanía, pero especialmente exhortamos al señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, al señor Presidente del Congreso de la República, para que realmente el tema de las reformas electorales sean vistas como una cuestión de Estado. Los magistrados están conscientes que no todas las demandas populares pudieron ser aprobadas. Se resalta el voto en el extranjero. Quisiera destacar que estamos conscientes que quizás no todas las demandas de la ciudadanía fueron elevadas a nivel de aprobación en la reforma. Por ejemplo, quedó fuera el voto uninominal, quedó fuera la participación paritaria de mujeres y pueblos indígenas. Sin embargo, es de destacar que esta ley electoral tiene 10 años de no haber sido reformada. Justamente hace un momento conversábamos con el magistrado Solórzano que la última vez que se reformó fue en el año 2006 y solamente fue un artículo. Entonces, realmente, para el ritmo que lleva de crecimiento y de, pudiéramos decir, de avance en nuestra democracia representativa, las reformas que contiene este proyecto son sustantivas. Y para referirme a algunas de ellas brevemente, por ejemplo, quisiera destacar que el hecho de que se haya incluido entre los últimos artículos la Comisión de Actualización y de Reforma a la Ley Electoral es fundamental. Después de cada proceso electoral, con participación de la ciudadanía, habrá una comisión de actualización y de reforma. Esto ya existe en otras legislaciones, por ejemplo, en Panamá. Esto es un paso sustantivo. Por ejemplo, también el órgano electoral se fortaleció en su democracia interna y además nos queda la posibilidad de establecer algunas fechas claves dentro de la calendarización del proceso electoral. Esto también es sustantivo. El voto en el extranjero, que ha sido una demanda reiterada, también ya está